San Pedro y San Marcos del departamento marquense por la falta de patrullajes de las fuerzas de seguridad en las áreas donde las casas fueron derribadas por el terremoto. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que sí se están efectuando patrullajes y que hasta el momento no ha habido hechos delictivos en esos lugares. Mire, afortunadamente eso es una situación que no ha sucedido. Los reportes sobre situaciones que han ocurrido allá, de hechos vandálicos, prácticamente son nulos. Hemos tenido un buen despliegue de la policía, del ejército y además de ello trabajando con las comunidades, así que este hecho está totalmente minimizado.